neutralizador de gases QGA6000 es un equipo de procedencia coreana, el cual está diseñado para medir cuatro gases, que son el dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos y oxígeno. Adicional a esto, viene para el quinto gas, el cual se puede adaptar con un sensor de oxígeno especial para los gases NOx. También sirve para medir lo que es la sonda lambda y el APR. El analizador de gases debe venir con una serie de elementos que son el manual de instrucciones, donde están las instrucciones de uso, precauciones y forma adecuada de usar el equipo. Viene con un CD, el cual también trae su manual en inglés, y adicional a esto trae un programa para instalarlo en su PC y poder realizar las pruebas desde el mismo. Trae cuatro rollos de impresora, ¿sí? Adicionales al que tiene allí puesto el equipo para posteriores cambios. Trae también un cable de conexión a PC para poder trasladar esa pantalla a la pantalla del computador cuando realicemos la instalación del software. Tiene una manguera de muestra que tiene aproximadamente 5 metros de medida para poder que el equipo esté retirado del vehículo donde se va a tomar la muestra. Esta manguera está dotada de un filtro, el cual acumula la humedad, ¿sí?, para evitar que llegue al equipo. Trae una sonda de muestra que es totalmente escualizable en la punta, ¿sí? Trae su seguro para el exhausto y trae el filtro en la sonda. Este también es para evitar que la humedad llegue al analizador de gases. Viene con una serie de filtros de repuesto, ¿sí?, los cuales estos filtros se deben de cambiar periódicamente dependiendo del uso del equipo, y cuando se agoten posteriormente comunicar al distribuidor para dotarlo nuevamente. Vamos a mostrar la forma de realizar la conexión adecuada del analizador de gas. Con su cable de poder procedemos a conectarlo. Si el equipo inicialmente por algún motivo no enciende, lo primero que debemos realizar es verificar el fusible de protección. El equipo en su parte trasera está dotado de una serie de filtros, los cuales son para evitar que llegue humedad a la unidad sensora. Tiene una cápsula donde van dos filtros. Esta cápsula no puede tener ninguna fisura, no puede estar rota, porque se debe evitar el ingreso de aire al equipo. Si le entra mucho aire al equipo, puede afectar las medidas, su calibración, y puede dar medidas error. También está dotando de un filtro de agua y un filtro cero, que es para hacer la purga de aire del equipo. Este filtro siempre debe estar al aire, desconectado. Este también debe estar al aire. Tiene su entrada para las medidas y tiene una entrada para la realización de la calibración, que esta la utiliza únicamente el distribuidor. Después de encender el equipo, va a empezar a hacer un proceso de precalentamiento antes de poder iniciar a hacer la prueba. Este proceso de precalentamiento tarda alrededor de 3 minutos, ¿sí? Inicialmente enciende el equipo, muestra los datos de día, fecha, y se hacen una serie de pruebas que realmente va mostrando si las pasa o no. Si alguna de estas pruebas sale fail, inmediatamente comunicar a soporte técnico para ayudar a solucionar el inconveniente, ¿sí? Empezamos el proceso de calentamiento, que tarda en este momento 120 segundos. Después de terminar esta prueba, el equipo automáticamente realiza una prueba cero, que es succionar aire limpio para extraer cualquier partícula que quede internamente y poder realizar una prueba más limpia. Esa prueba tarda 20 segundos, como muestra a continuación. El equipo muestra que ya terminó la prueba y queda listo para hacer el análisis de gases. Procedimos a instalar la sonda de una forma adecuada. La sonda trae
un filtro un metro después de la sonda de medida. ¿Sí? Esta manguera muestra acá el filtro la posición adecuada en la cual el gas debe de circular. Esto quiere decir que la muestra, la sonda de muestra, va en esta punta para que el gas pueda ingresar y seguir la misma dirección que indica el filtro. Si este filtro se encuentra en una posición contraria, puede afectar las medidas. Conectamos la sonda. ¿Sí? Y el otro extremo de la manguera va en la parte trasera del analizador de gases. La manguera va conectada en esta entrada de acá que dice IDLE. La conectamos de una forma segura para que no tenga ningún escape de aire. Cuando esté ya bien conectada, procedemos a encender el vehículo y hacerle un calentamiento al vehículo antes de realizar la muestra. Antes de proceder a realizar cualquier medida, si hemos dejado el equipo encendido por más de 20-30 minutos y vamos a hacer el proceso de medida, él va a entrar en un proceso de stand-by, o sea, donde no va a consumir energía, no va a estar pues en frío. Entonces va a volver a hacer un calentamiento de 30 segundos para que la unidad sensora pueda empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí le dimos enter, él no entra inmediatamente a medida porque la unidad sensora estaba quieta por más de 15 minutos. ¿Sí? Termina este proceso y ya inmediatamente podemos hacer nuestras medidas. Inicialmente, antes de realizar la prueba en el vehículo, vamos a mostrar el funcionamiento de cada una de sus teclas y el menú del equipo para dar una breve explicación y un mejor entendimiento de la parte interna del equipo. Entonces tenemos el botón de escape para salirnos de cualquiera de las funciones, el enter para ingresar a cualquiera de las funciones o iniciar una prueba, ¿sí? El botón cero, que es para hacer la prueba cero o hacer purga del equipo, y el botón purga como tal. También tienen flechas hacia arriba o hacia abajo en el momento que deseemos cambiar valores también en el menú, también nos va a servir de igual forma. Acá para imprimir y acá el menú para seleccionar todas las opciones que tiene el equipo. Entonces la primera opción dice es ready para hacer medida de gas, o sea aquí dice gasolina. Entonces le damos enter y él inmediatamente va a iniciar el proceso de medición. Seguimos con menú, nos vamos aquí Learn Leis. ¿Esto qué significa? Esto es una prueba de fuga. Esta prueba de fuga la debemos hacer con el equipo y el equipo trae en sus accesorios, trae un fusible de repuesto y este pequeño tapón. Este tapón se debe colocar en la punta de la sonda, ¿sí? Como se muestra acá, así, se debe colocar y se debe hacer la prueba de Lernerles. ¿Sí? Le damos enter, ¿sí? Y ella tiene que salir una prueba de paz, que ha pasado la prueba. Vemos el tapón cómo se va comprimiendo, es debido a la succión que ha tenido y vemos que dice paz. ¿Sí? Esto significa que la sonda está en perfecto estado. ¿Escuchamos? Si esta prueba dice fine, hay un problema en la sonda que puede ser que está rota por alguno de estos lados o está succionando aire por el mango, puede estar rajado, ¿sí? O la manguera está rota. Bueno, pero entonces eso significa que hay paso de aire. Listo, seguimos con la siguiente prueba. Este es una prueba de hidrocarburos. ¿Qué hace esta prueba? Vamos a medir los hidrocarburos que hay en el ambiente o en su defecto, si la sonda tiene mucha agua en su interior o algo así. Los hidrocarburos deben de estar alrededor de por debajo de 5. Si están por encima de 5, 10 o 20, posiblemente va a salir fail. Y esto indica que hay que hacerle una limpieza al equipo o hacerle purga y a la manguera también. Después de terminar, ahí empezó a hacer la prueba. ¿Sí? La prueba dura 30 segundos. Vemos que los hidrocarburos están en 3. ¿Sí? Es lo normal del ambiente.
Vemos qué pasó. Bueno, la siguiente función es para seleccionar el tipo de combustible que se va a diagnosticar o se va a hacer la medida. En este caso aquí tenemos gasolina, que es el por defecto pues en este momento acá en Colombia. Cambiamos con las flechas. Acá LPG, gas líquido de petróleo. Tenemos gas natural vehicular. Tenemos alcohol y gasolina, ¿sí? Entonces ahí ya le damos enter, él graba, ¿sí? Y tenemos ya automáticamente, esto no lo tenemos que hacer siempre, él ya viene programado, ya viene con esos datos grabados. Listo. Las siguientes son datos de versiones de internas de la tarjeta del equipo, ¿sí? Datos internos del equipo que no hay que cambiar, la versión del equipo, toda la cuestión. Y acá tenemos para modificar la fecha o algo para que nuestras impresiones salgan con la fecha adecuada. ¿Sí? Tenemos 2017-05-25. Pasamos y acá para seleccionar si el analizador de gases tiene habilitada la opción NOS, o sea, si ya lo trae, pues entonces lo seleccionamos de sí o no. Y listo, le damos Enter y grabamos. La siguiente ya es para calibración, que esta se utiliza al momento de hacerle mantenimiento y calibración al equipo. Y esta ya sería datos internos del equipo y listo, eso sería todo. Le damos escape y el equipo queda listo para realizar la primera prueba. Debemos tener en cuenta que antes de realizar la respectiva medición, el vehículo se debe encontrar en temperatura de funcionamiento, alrededor de 70 a 80 grados centígrados. Esto para que el catalizador comience a trabajar y cumpla sus funciones, ¿sí? Y así no generar de pronto una mala medición con el equipo. Debemos tener en cuenta que una vez ya el vehículo está encendido, debemos ingresar la sonda, ¿sí? Con mucha precaución para no irla a partir. Ingresamos la sonda y una vez la sonda esté en el interior del exhausto, procedemos con el equipo a darle enter y proceder con la medición. Se recomienda primero meter la sonda al exhausto y luego empezar la medición. Vamos a dar enter, esperamos un lapso de tiempo a que los gases fluyan hacia la unidad sensora, ¿sí? Y nuestra unidad empiece a percibir los gases, como podemos apreciar. Y anteriormente les decía que el equipo cuenta para mediciones de monóxido de carbono, hidrocarburos, dióxido de carbono, oxígeno, la sonda lambda y adicionalmente con el AFR. ¿Qué quiere decir el AFR? Es la mezcla estequiométrica que tiene el vehículo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una mezcla estequiométrica 14 a 6, lo que generalmente llamamos 14 de aire por 6 de combustible, ¿sí? Que sería la mezcla AFR. En el monóxido de carbono, ¿qué podemos encontrar? El monóxido de carbono podemos encontrar o nos va a decir una mezcla exacta entre el aire y el combustible, ¿sí? En esta mezcla podemos percibir que está a 0.03 con una deficiencia mayor a 3, ¿sí? Lo que quiere decir que pues, el vehículo, su mezcla estequiométrica está bien, o sea, está bien proporcionado tanto el oxígeno como el combustible. En el hidrocarburo nos podemos apreciar que estamos a 123 hidrocarburos, ¿sí? ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos pueden ser gasolina, ¿sí? O combustible derivado del petróleo que no se alcanza a quemar, sea gasolina, sea tema del mismo aceite, ¿sí? Esto nos mediría en el hidrocarburo. El dióxido de carbono es la mezcla estequiométrica, ¿sí? En la cual debe ser una mezcla homogénea de 10 a 15%. Y el oxígeno es la cantidad de oxígeno que está entrando en el sistema o en el vehículo, ¿sí? Dentro de la mezcla. Con este oxígeno podemos determinar ya sea la sonda lambda, el sensor de oxígeno y más parámetros. Si deseamos imprimir los valores que nos está dando o arrojando la prueba, podemos dar de la tecla print, ¿sí? Que lo que hace es tomarle un screen a la pantalla. Usamos la tecla print. Toma el screen,
¿sí? Acá lo podemos tomar por cuántas mediciones de vehículos se han hecho o simplemente por los tres últimos dígitos de la placa. En este caso sería, ¿sí? 211, pongámosle, y le damos nuevamente print y él automáticamente nos va a imprimir los valores que inicialmente nos dio la pantalla, dando así monóxido de carbono, hidrocarburo, dióxido de carbono, oxígeno, la sonda lambda, la mezcla AFR, ¿sí? Y el combustible, el tipo de combustible que estamos midiendo. Importante, después de cada medición, ¿sí? Termino la medición, le doy escape. Una vez le doy escape, saco la sonda del exhausto, retiro la sonda del exhausto. Una vez tenga la sonda del exhausto afuera, que ya haya realizado la medición, siempre, siempre debo retirar la carcasa, ¿sí?, de la sonda, que quede libre, porque muchas veces y en muchas ocasiones este filtro, después de varias mediciones, se pone húmedo, ¿sí? Entonces siempre, siempre después de cada medición se debe retirar esta sonda y realizar la purga, como podemos ver acá. Después de cada medición siempre, siempre debemos realizar la purga del equipo para retirar las partículas contaminantes de la unidad sensora y que no nos afecten y no queden esas partículas internamente en la unidad, ya que los lentes fotorreceptores se pueden llegar a dañar. Entonces todo esto es para cuidado del equipo. Después de cada medición, repito, realizar la purga y quitar la manguera de la sonda. Dejar que el filtro se seque a temperatura. Es importante siempre realizar la purga después de cada medición. Precauciones y cuidados que debemos de tener con el equipo. Primeramente, no exceder el uso de medición de la sonda ingresada en el exhausto de un vehículo. O sea, no exceder los 15 o 20 minutos del equipo constantemente midiendo, porque la unidad sensórica del equipo se satura y se empieza a descalibrar y a arrojar valores erróneos. Entonces no debemos exceder los 15 minutos midiendo dentro del exhausto. Importante, como anteriormente lo mencionaba, es después de cada medición quitar la sonda y dejar solo el filtro, porque este filtro se llena de agua, ¿sí? Partículas de agua, como podemos apreciar, se llena de partículas de agua. Entonces, para que el filtro se permanezca generalmente seco, realizar el cambio de los filtros, ya que el equipo cuenta con una buena capacidad de filtros. Entonces debemos realizar el cambio cada mes, cada dos meses, realizar el cambio de todos los filtros. Claro que esto depende mucho también del uso que se le dé diario. Básicamente esos son los cuidados que se debe tener con el equipo. Se debe también realizar un mantenimiento y una calibración cada seis meses, es lo ideal. Sí, ya que es una unidad sensórica, esta cuenta con parámetros de medición muy exactos y pues obviamente por justas razones, saturaciones de mediciones de gases, saturaciones de filtro, ¿sí? Estas mediciones inicialmente dadas en el equipo se pierden cada seis meses, entonces se recomienda realizar la respectiva calibración y mantenimiento cada seis meses, que esta calibración que les menciono la realiza solamente pues el área de soporte técnico del distribuidor del equipo. Es muy recomendable después de cada jornada de trabajo, por ejemplo por las tardes cuando ya no se va a realizar más trabajo, ¿sí?, o ya se están como en el área de mantenimiento del local, debemos realizar una purga, ¿sí?, para finalizar la jornada. Pero no solo esta purga, sino darle en dos ocasiones purga, ¿sí?, una y dos ocasiones purga, que lo que hace es realizarle una purga al equipo durante 20 minutos.
Una vez terminada la purga de los 20 minutos que les decía, ya procedemos con el apagado del equipo, ¿sí? Del interruptor donde inicialmente se enciende. Otra recomendación que es bueno tener en cuenta es al momento, muchas veces nos vamos a encontrar con que le vamos a dar medición, ¿sí? Sin tener el exhausto conectado, no, sin tener nada conectado, él va a empezar a sensar partículas de hidrocarburo. Las partículas de hidrocarburo permitidas son hasta 50, ¿sí? Antes de la medición, ya que ellas se acoplan o se adaptan a la medición, ¿sí? Se descuentan cuando se va a realizar la medición y no alterarían de ninguna manera la medición. Para eliminar estas partículas de hidrocarburos o estos excesos de hidrocarburos dentro de la máquina, contamos con dos purgas, que es la purga del filtro cero, que este filtro cero lo que hace es retirar todas las partículas de hidrocarburos que se encuentran internamente dentro de la unidad sensora. Y este sería el funcionamiento de nuestro equipo analizador de gases QGA 6000, distribución exclusiva por Tecnotalleres.